agradezco la visita acá al mirador turístico. Mi nombre es María Elena Flores Mendoza, soy vigilante de acá de este punto. Como ustedes verán, mi función mía es vigilar. Vigilar, que por decir, no vengan por decir acá gente, muchachos de mal vivir y tampoco no permitir, sobre todo pues menores de edad que a veces vienen por decir que es un sitio tranquilo, un poco desolado, mantener pues que viene bastante gente turistas acá y no dar mala imagen más que nada pues. Acá al menos no he tenido ni una clase de problemas, todo lo manejo muy bien gracias a Dios y cumplo muy bien mi función, mi labor de vigilante y sobre todo darle la bienvenida a toda persona que venga acá al mirador turístico para que se vaya al menos contento y orgulloso de ver nuestro valle que es tan hermoso y bueno pues invitar a la gente que venga pues no y, que es muy bonito Lurín. Una experiencia mala, bueno, cuando estaba en la zona ahí, en Vía Alejandro, cuando trabajaba de amanecida, bueno, pues, como a veces nos falta, a veces siempre la gente, los hombres, así, un poquito de copitas, ¿no? Que querían, como dice, amedrentarme, pues, ¿no? Violentamente, pero gracias a Dios, una persona que ya tengo bastante experiencia en este trabajo, en la cual... Bueno, pues siempre he sacado garras, como se dice, ¿no? No, a pesar de mis años que tengo, tengo bastante experiencia. Y bueno, gracias a Dios nunca me ha pasado nada, ¿no? Estoy acostumbrada a trabajar de día, de noche, de amanecida y así. Y bueno, pues no, gracias a Dios nunca me ha pasado nada. Y estoy muy contenta con mi labor de trabajo y agradezco al señor Jorge Martí Corena Cuba, que al menos nos da... el espacio nos permite todavía seguir trabajando a pesar de a veces de la edad que a veces nosotros tenemos.